creo que llegamos de un gran momento, que fue un 5 partidos sin derrota. Y bueno, eso quedó en el torneo regular, este es otro torneo completamente, nos sirvió de experiencia y nos vamos a ir día a día. Y bueno, el miércoles es nuestra primera final. Creo que fue una derrota dolorosa, la verdad. Quedar fuera de ese torneo es algo que nos dolió bastante. Y bueno, creo que lo hicimos que fuera positivo porque terminamos el torneo como se debía, como nos habíamos propuesto. Y bueno, sigue lo más importante. Es nuestro primer líder que está fuera del campo. La verdad, es un entrenador joven con ideas nuevas que siempre está intentando sacar lo mejor de nosotros, sin dejar de lado al rival, pero bueno, sabiendo que nosotros somos nuestro primer rival, que tenemos que superarnos y así encararnos los juegos. Él me ha ayudado bastante, sobre todo a ser un poco más equilibrado en cuanto a atacar y defender, que creo que es lo que tiene que hacer un lateral más completo. Y no solo, la verdad, no solo llevo este torneo, creo que llevo varios torneos estando ahí entre los mejores de mi posición. ¿Qué es lo que puedo hacer para ayudar al equipo, ganar mis duelos, aportar en lo que pueda al ataque, siempre estar para el compañero tanto dentro como fuera del campo? Y bueno, Fernando tiene un gran cuerpo técnico que creo que también me ha ayudado bastante. Conozco no solo de aquí de Chivas, sino estuve en selección con él muchos años. También por ahí creo que nos corrieron al mismo tiempo en Pumas cuando teníamos como 12 años, 13. Entonces es alguien que conozco de toda la vida del fútbol y a mí me encanta poder marcarlo. Creo que es alguien con el cual el reto va a ser muy importante y estoy listo. He entendido perfecto lo que es Chivas. Este es un equipo importante no solo en el país, sino en todo el continente, en todo el mundo. Y es alguien que es un equipo que tiene que estar acostumbrado a pelear siempre por lo más alto, ¿no? También es diferente competir a ya ganarlo, pero siempre tenemos que competir. Somos puro mexicano y creo que juntos somos más fuertes y podemos lograr lo que sea. Somos un equipo que va a pelear cada pelota como si fuera la última, que nos preparamos desde el día uno, desde que llegó Fernando, para ser campeones y esto es día a día, pero ya que estamos en liguilla, vamos a dejar todo para conseguir ese objetivo. Y bueno, estoy aquí, como lo dije, desde el primer día para ser campeón, para no pasar desapercibido como jugador. Y eso trabajo y espero que se vea el reflejo en la cancha todos los días.